Queridos televidentes, bienvenidos de nuevo al programa de la Administración Municipal, El Santuario Desarrollo con Equidad. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo este programa desde una de las obras que se realizó hace poco en unión con la Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal de La Arboleda, que fue la pavimentación de una calle y la construcción de esas escaleras. En el transcurso del programa les iremos contando sobre más obras que se han realizado en la actual Administración Municipal, el Santuario Desarrollo con Equidad. Los estudiantes son los grandes beneficiados con las obras que se han realizado en infraestructura educativa en diferentes centros educativos rurales. Hace pocos días, en la escuela Bodegas y Bodeguitas, se realizaron mantenimientos en infraestructura y los estudiantes, muy contentos y muy felices, inauguraron estas obras. Estamos inaugurando las mejoras que se hicieron en la escuela de Bodeguitas, que fue el mejoramiento del restaurante escolar, y aquí en el CER de Bodegas, las mejoras que se hicieron en cuanto a salones, en cuanto a infraestructura, trabajo, cerramiento de la escuela, trabajos que se hicieron con la cooperativa Cogranada, un agradecimiento a ellos, el aporte del municipio, y también se hizo un trabajo con Pintuco de pintura de la institución educativa, donde benefician los estudiantes de estas dos veredas, las cuales sienten la presencia del Estado a través también de las cooperativas, en este caso Cogranada, que nos ha colaborado para jalonar este proyecto de beneficio comunitario. Todo el pueblo santuariano sabe que hemos construido 4 escuelas nuevas, que hemos restaurado otras 4 casi nuevas, que el Socorro quedó nueva, Pavas, Vargas, Potrerito, que mejoramos Campo Alegre, San Matías, que el próximo día inauguraremos también en la Serranía, donde hicimos restaurante escolar, que la escuela de la Tenería también la vamos a mejorar con Cotrapa, la de Morritos también la vamos a mejorar con recursos de la cooperativa Cogranada, la de San Eusebio también va en mejoramiento con recursos del municipio, estamos en el Morro también mejorando la infraestructura educativa, casi el 90% de la institución educativa se le ha hecho inversiones importantes en mejora de la infraestructura. Entonces vamos pendientes a inaugurar la escuela de Aldana Arriba y la escuela de la Serranía, son como instituciones educativas que tenemos pendientes de inaugurar en los próximos días. Entonces ya se tiene más que cumplido el plan de desarrollo, lo que se tenía planeado desde la educación. Claro, en infraestructura, en educación, pues nos podemos dar por muy satisfechos porque hace días que cumplimos las metas del plan de desarrollo en casi todas las líneas en infraestructura, pues teníamos la construcción de una escuela y hemos construido 4 o 5 si ponemos la de El Socorro. El mejoramiento de las infraestructuras también, los recursos invertidos han duplicado, triplicado a los proyectados en el plan de desarrollo, lo cual nos muestra un buen trabajo o gran trabajo por parte de la dependencia de la Secretaría de Educación, de la Administración Municipal, de la Secretaría de Obras Públicas, porque esto es un equipo todo trabajando en pro de los proyectos del municipio. Al Consejo Municipal también agradecerles por el apoyo que nos han dado. Esperamos seguir contando con el apoyo para seguir jalonando los proyectos de inversión en el municipio de Santuario. La Administración Municipal continúa recibiendo sonrisas de los más pequeños, gracias a las mejoras en infraestructura que se ha realizado en convenio con Cogranada. Estos centros educativos inauguraron las obras de mejoramiento en pintura, techos y pisos en Bodegas y de la instalación del restaurante en Bodeguitas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Blanca Yolima Londoño, yo soy docente de acá del Centro Educativo Rural Bodegas. En el día de hoy se están realizando las inauguraciones de unas obras, ¿cuáles fueron? Se está realizando la inauguración de las mejoras de Bodeguitas, que fue la cocina y el restaurante escolar. Y de acá del Centro Educativo Rural Bodegas, que fue el mejoramiento de techos, los pisos y parte del cerramiento.
y parte pues fue el cerramiento entre Coco Granada y el municipio. Bueno, pues por lo menos ahora se hablaba con los niños y los niños decían, ya por lo menos no les cae la goterita de agua en el cuaderno cuando llueve, que teníamos que correr todas las sillas para un lado porque entonces la gotera, y los pisos pues ya cambiaron también porque igual eran los pisos rotos, ¿cierto? Y entonces en la tierra se tropezaban, entonces bueno, ya los pisos súper bien y muy contentos con el cerramiento porque se evita mucho los riesgos con los niños, ¿cierto? Porque ahí siempre alrededor hay muchas quebradas y todo, entonces así ya se previene. La comunidad de Aldana recibió una escuela totalmente nueva. Los docentes y estudiantes concuerdan en que espacios más dignos fortalecen la educación. Y con esta ya son 4 escuelas nuevas que se construyen en estos 3 años y medio. Las otras 3 escuelas son Valle Luna, Portachuelo y El Salto. Fue inaugurada la nueva escuela de la vereda de Aldana el jueves 4 de junio ante las sonrisas de los estudiantes y padres de familia que expresaron su alegría ante la infraestructura que provee mejorados espacios para la educación. Esta es la 4ª escuela nueva que se entrega en la actual administración municipal, el Santuario Desarrollo con Equidad. Un gran logro para la educación porque se entregan espacios más dignos para quienes serán el futuro de nuestras comunidades. Se está realizando la inauguración de este centro educativo. Cuéntenos cuáles fueron las mejoras que se realizaron. Se realizaron 2 salones, la cocina, el comedor, la sala de cómputo. Sí, toda la parte vieja que había, porque la escuela estaba ya como en 2. Una parte vieja, otra que ya estaba como construida, que es la otra parte. ¿Qué dicen los niños con la nueva infraestructura? Pues están muy contentos, están felices, muy contentos. Se siente en ese salón, se siente como estrenando, se siente muy, diciendo muy cambiada, porque el otro tenía pues goteras, los pisos, los muros agrietados, el piso pues levantado, baldosas por fuera. Nos sentimos muy bien, muy contentos. Usted como docente, cuéntenos de la importancia de los espacios para una buena educación en los niños. Para mí es básico, porque es una manera de uno sentirse bien. Un lugar limpio, organizado, bien organizado, los niños se merecen eso. Entonces eso facilita el aprendizaje, porque es que mire que en un lugar deteriorado, pues es más el sacrificio, tiene que ser muchas las ganas del niño para poder pues sobreponer y sobrellevar eso. En cambio está medio comodito, no tiene... Ah, profe, me cae una gotera, me corro para acá, vean, me quedo coja la mesa porque le está... levantado el piso. En cambio, no, los niños están bien, están sentaditos, están comoditos. Si llueve, no tienen gotera. Y si la luz también es muy importante, porque nos colocaron muy buenas lámparas. Lo que no tenía Aldana, tenía las ventanas, no sé si era que era muy pequeña o que la iluminación no era buena, y ahora quedamos con muy buena iluminación, siento uno como muy bien. Me puedo arrimar el tablero, yo no veo, y ahora ya no, ellos ven perfectamente. Sí, es importante el espacio. Muy contentos para venir a estudiar todos los días. Sí. Nos sentimos muy contentos de estar haciendo entrega formal y en un acto con la comunidad de la escuela que se construyó con recursos de regalías, que el municipio del Santuario lo ha invertido muy bien en esta escuela, en Potrerito, en Las Lajas, en la canalización de la quebrada, fortaleciendo la educación del municipio del Santuario. 4 escuelas nuevas en un periodo de administración, es una gran tarea que hemos hecho. Nunca administración alguna había construido 4 escuelas en un periodo. Por eso estamos muy contentos hoy con la comunidad de aquí de la vereda de Aldana, entregando estas obras para beneficio de ellos, para los niños y para los jóvenes de la vereda y de la educación santuariana. Los estudiantes, docentes y hasta una madre mostraron su potencial artístico ante los presentes en la inauguración de esta nueva infraestructura que reemplaza los muros agrietados y los malos techos que tenía la vieja escuela. Aquí más que mejoras fue reconstrucción total o construcción total de la escuela. La que teníamos tenía ya muchos años de construcción, pisos y techos muy deteriorados, entonces el alcalde decidió mejor que se construyera todo nuevo, con inversiones de regalías,
se adecuaron tres sedes de la institución que dirijo, Potrerito, Lajas. En Potrerito fueron mejoras y en Lajas también reconstrucción de una unidad sanitaria, pero acá la sede Aldana se hicieron aproximadamente una inversión de 300 millones en toda la construcción de la escuela. En infraestructura educativa se ha invertido tanto de regalías como el sector solidario, de las cooperativas. En el Carmelo también se construyó una cubierta en el patio. Sí, precisamente en marzo celebramos los 80 años del colegio e inauguramos una cubierta con recursos de la cooperativa John F. Kennedy. Una inversión de 90 millones de pesos, una cubierta para el patio que le dio ya muy, muy buena adecuación a todos los espacios de aprendizaje y mejor pues acomodación de los niños para los diferentes eventos culturales. ¿Qué tan importantes son los espacios para la educación? Es muy importante todos los espacios bien adecuados para tener un buen aprendizaje, es parte fundamental. Los escenarios de aprendizaje. Yo sé que la gobernación y el municipio y las cooperativas están haciendo gran esfuerzo para contribuir al mejoramiento de estos espacios de aprendizaje para nuestros niños de las veredas, niños y jóvenes. Bueno, en el tiempo que llevamos con la administración, el Santuario de Desarrollo con Equidad, hemos tratado de atender la gran mayoría de necesidades de infraestructura educativa. Tenemos 31 plantas físicas, de las cuales hemos hecho reparaciones aproximadamente a unas 18 escuelas y hemos construido otras 4 nuevas. Tenemos en el momento trabajos en ejecución en la construcción del restaurante escolar con recursos del municipio en Morritos. Se están también adelantando obras de mejoramiento de infraestructura en la institución educativa José María Córdoba, primaria y secundaria, por valor de 500 millones de pesos, y unas adecuaciones y reparaciones locativas en Las Palmas por valor de 134 millones de pesos. Próximamente vamos a iniciar también obras de mejoramiento en La Paz, obras de mejoramiento en la tenería con la cooperativa Coptrafa. Hoy Cogranada nos acaba de confirmar que vamos a hacer reparaciones locativas en la escuela Morritos, y yo creo que con esto terminamos más o menos dándole como una ronda a todas las plantas físicas. La infraestructura queda en muy buenas condiciones al terminar esta administración, aunque siguen faltando pues muchos asuntos menores como unidades sanitarias, restaurantes escolares, pero yo creo que el balance es muy positivo y hemos contado con el apoyo de la empresa privada, las cooperativas, el sector solidario, el sector empresarial, la gobernación de Antioquia. 10 veredas de nuestra localidad se ven beneficiadas con la construcción de enrielados. Eso fue una inversión del Invías y fue una gestión que realizó la actual administración municipal con el fin de mejorar los accesos difíciles que tienen algunas veredas. Veamos estos enrielados. Más de 10 veredas se benefician con la construcción de enrielados. Estas obras facilitan el transporte de las verduras, la leche, el ganado y, claro, de las personas que diariamente transitan. En el santuario, la agricultura es el renglón más importante de la economía de sus habitantes. Por ello, los caminos rurales deben poseer la capacidad de soportar el peso de los autos que transportan los alimentos hacia la plaza de mercado. Gracias a esfuerzos y gestiones realizadas por el alcalde Juan Leonardo Zuluaga Salazar, su equipo de trabajo y el senador Juan Diego Gómez, se gestionaron los dineros para construir enrielados en puntos críticos de más de 10 veredas. Hoy pues estamos inaugurando una obra que era una gran necesidad de la comunidad, una obra que se concertó y se habló en la campaña para la alcaldía del municipio del Santuario en el 2011. Aquí estuvimos con varios líderes en la acción comunal y nos plantearon lo primordial que tenían aquí, y fue un anhelo y lo cumplimos con muchas dificultades, pero hoy estamos aquí inaugurando esta obra gracias al apoyo del doctor Juan Diego Gómez, al esfuerzo de la administración municipal. La Casa del Abuelo Feliz en nuestro municipio está diseñada para que los adultos mayores tengan momentos educativos y recreativos. Uno de esos programas es una escuela de trovas. Veamos de qué se trata. Estamos hoy desde el Centro Gerontológico Día. Un saludo
muy especial para toda la comunidad santuariana. Acá en el Centro Día invitamos a todos los adultos mayores del municipio a ser partícipes de las diferentes actividades que se llevan acá para el bienestar físico o mental de nuestros adultos mayores. También aprovecho la oportunidad para contarles sobre un nuevo proyecto que se está trabajando aquí con los adultos mayores, que es un convenio que se firmó con Astrocol para trabajar la trova con nuestros adultos mayores. El día de hoy están reunidos acá ellos recibiendo clases en la trova. También tenemos un profesor de música, el cual le da clase a la estudiantina, también al grupo de la banda músico marcial. Tenemos un convenio con el Infordes para realizar las actividades físicas para ese bienestar mental y físico de nuestros adultos mayores. Y que para que haya trova debe ser de 4 meses. Y buscarle que rime. Que rime la una palabra. Por ejemplo, allá arriba en ese alto tengo una pulguita amarrada porque cuando sube y cuando baja me pica la condenada. No me Bueno, aquí vinimos a recibir clases de trova. Pues nos gusta aquí trobar y estas señoras son muy activas. Y entonces la directora acá dijo que, no, que si queríamos participar en trovas, que nos iba a traer un profesor, y aquí lo tenemos, muy bueno. Entonces, lo que estamos haciendo, bregando a aprender a trobar. Del 31 de mayo al 5 de junio, el santuario vivió la fiesta de la Semana de la Cultura. Esta semana tuvo un enfoque bastante musical, pero no se dejaron de lado las otras expresiones artísticas. La Semana de la Cultura y la Música se vivió en el santuario con diversas actividades para los más pequeños y los más grandes, desde presentaciones musicales, presentaciones de cortos, hasta la exposición de obras de artistas santuarianos en la Casa de la Cultura, hicieron parte de la variada agenda que se tuvo prevista para dicha celebración. La semana anterior se desarrolló desde la Casa de la Cultura la Semana de la Cultura y la Música, sin dejar de hacer otros eventos que tuvieran que ver con las demás manifestaciones artísticas que se trabajan desde este espacio. Hubo programas para todos los gustos desde el 31 de mayo, que comenzamos con la inauguración de esta semana y la presentación de la Orquesta Sinfónica Joven con el grupo La Montaña Gris, un espectáculo que ya lo habíamos presentado el 28 de mayo en la ciudad de Medellín y que hubo lleno total en el escenario de Pablo Tobón Uribe. Durante todo el tiempo de la semana tuvimos exposiciones de artes plásticas, tuvimos muestra de coros, de tunas, de cantantes, recitales de música en diferentes instituciones educativas, tanto urbanas como rurales, y cerramos la Semana de la Cultura y la Música con dos eventos muy especiales. Uno, la presentación de la mayoría de los niños, jóvenes y adultos que hacen parte del proceso de música de la Casa de la Cultura desde la Escuela de Música Maestro Roberto Pineda Duque, que fueron 602 personas allí en el parque principal, del cual pudimos disfrutar al máximo de ese concierto con música y coros. Y en la noche cerramos con la presentación de cortometrajes dentro del proceso de cine que se viene desarrollando y que hay otros jóvenes que trabajan también por fuera de la Casa de la Cultura con esta idea de hacer cortos, y que fue excepcionalmente maravilloso porque se veía un trabajo comprometedor y donde vemos que el santuario no solamente se trabaja la parte musical, sino también que ya hay personas que trabajan la parte de cine. Aspiramos a seguir trabajando con ahínco, con grandeza para todos ustedes, y que ustedes también nos sigan acompañando como siempre lo han sabido hacer ese público maravilloso que nos gozamos y nos deleitamos del municipio del santuario. Queridos santuarianos,
Recuerden que este año se elige alcalde, gobernador y también se elige consejo. Es por ello que es muy importante que usted verifique su puesto de votación. Si usted no está inscrito en el municipio, debe acercarse a la registraduría municipal e inscribir su cédula. Allí le asignarán ya el lugar de la votación. Recuerde que es muy importante votar porque cada voto cuenta y además de ello, usted tiene otros beneficios. El voto, además de ser un derecho, tiene diversos beneficios que usted debe conocer y además aprovechar. Disfrutar de medio día de descanso remunerado, el cual puede hacerse efectivo 30 días después de la votación. Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación. Descuento del 10% del valor de la expedición del pasado judicial, de duplicado de la libreta militar y duplicado de la cédula. Rebaja de 1 mes en el tiempo de prestación de servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y 2 meses si son soldados campesinos o soldados regulares. Si es estudiante de educación superior en una institución pública, tiene derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula. Posee preferencia en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. Tiene beneficio en la adjudicación de becas educativas, predios rurales, subsidios de vivienda en caso de igualdad de condiciones en un concurso abierto. Cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado, si votó, tendrá preferencia en caso de igualdad de puntajes en la lista de elegibles. Los beneficios solo se hacen efectivos al presentar el certificado electoral entregado en la mesa de votación. Recuerda que tu voto cuenta. También les contamos que la Asociación Asprolesa recibió un tanque de enfriamiento para mejorar sus procesos de producción. Este tanque de leche, que es de gran utilidad para la empresa, porque esto nos permite almacenar leche y tener leche, digamos, muy fría, para tener leche de muy buena calidad. La administración municipal es importante porque ellos nos apoyan en todos los proyectos que hay y la administración nos apoyó para que este tanque nos lo dieran a nosotros. Y sin el apoyo de la administración municipal, yo pienso que no nos lo hubieran dado tampoco. Ah, yo invito a todos los santuarianos que nos apoyen comprando nuestros productos de Asprolesa, que nos apoyen, que esto, digamos, esto es un apoyo para todos los campesinos. Nosotros estamos haciendo hasta lo imposible porque esto salga adelante, porque si Asprolesa no existiera, ¿qué sería la gente del campo ahora con los precios de la leche? Mire que los intermediarios están pagando leche en 6, 6.20, 6.50. Ya tenemos mucha gente detrás de nosotros bregando a que les compremos la leche. Entonces esto es un apoyo para los campesinos. Y si nosotros tenemos buena demanda de leche, que todos los santuarianos y toda la gente de los municipios de alrededor nos apoyen comprando nuestros productos, va a ser un apoyo grande para los campesinos, porque esto es en pro del beneficio del campesino. Nosotros manejamos leche, yogur, quesito, cuajada en varias presentaciones. Tenemos cuajada por 500 gramos, sacamos cuajada por kilo, por 250 gramos, por bloques de 3 kilos, de hasta de 15 kilos y también sacamos quesitos en 2 presentaciones. Esos son como los productos que más... Ah, también sacamos mantequilla, sacamos crema de leche y kumis. Hasta aquí el programa de la Administración Municipal, el Santuario Desarrollo con Equidad. Recuerden, queridos televidentes, que ustedes pueden estar en permanente contacto con nosotros ingresando a la página web www.elsantuario-antioquia.gov.co, también en redes sociales, en Facebook /elsantuarioan y en Twitter @elsantuarioan. También puede acercarse a la Administración Municipal y cada vez que requiera hacer un trámite o una diligencia, usted puede acercarse a la Oficina de Atención al Ciudadano que se encuentra en el primer piso de la Alcaldía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enterarse de primera mano sobre los programas, los planes y los proyectos que ejecuta la Administración Municipal. Mm-hmm.